Eres mi hija. Eres mi hija. Denise es mi hija. ¿Dónde estás, Nihan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está apagado. Sé que serás un muy buen padre. ¿Es por eso que pides mi ayuda? No es así. No hallarás lo que buscas. Denise no es tu hija. ¡Nihan! ¿Hola? ¿Estás en tu casa? Sí, pero voy de salida. No, espera que llegue. Denise. Duerme tan tranquila, qué mal. Ahora ya sabes que ella duerme como un ángel. Han dormido juntos un par de veces. Qué mal. Ya no sé en qué momento te daré esta libreta. O si podré dártela. No lo sé. Hace una semana que no escuchas mi voz. Estás preocupado por mí, lo siento. Pero también estás enojado. No entiendo por qué hago todo esto. Pero necesito tranquilizarme. Calmar todos mis sentimientos. O si no, volveré contigo. Y cada vez es más difícil ocultarte a Denise. Pero mi hija y yo debemos escondernos, como lo estamos haciendo. Qué mal que sucede. Soy de Eren 99.9%. ¿Denise es hija de ambos? ¿Por qué no me di cuenta? Si yo la hubiera forzado un poco más a hablarlo abiertamente, lo habría dicho. No lo hubiera hecho. Tú no habrías soportado el peso de ocultármelo. ¿Y ahora qué hará? ¿Lo seguirá ocultando? ¡Qué mal que vas a hacer! Voy a quitarles a mi hija. Vas a quitarles, pero... Esa bebé es mi hija. Yo soy su padre. Es así de simple, así de claro, y es la verdad. ¿Sabes lo que no entiendo? No entiendo cómo Nihan pudo ocultarme la verdad.
¿Cómo hizo eso, Leila? Dímelo, ¿por qué lo hizo? Supongo que solo pensó en Denise. Quizá ella solo buscaba protegerla. No puede. Si no se protege a sí misma, ¿cómo puede proteger a la niña? ¡Ella es mi hija! ¡Mi hija! Así que no me digas que la protege. ¿Y todo el tiempo que ha pasado? ¿Qué pasa con la felicidad que me robó, Leila? ¿Cómo piensa arreglarlo? ¿Acaso eso se puede compensar? Qué mal, cariño. ¿Cómo puedes seguir mirándome de frente cuando me robó mi derecho a amarla? ¡Dímelo, Leila! ¡Explícame! ¡Anda! Cada vez que miraba a esa criatura, debía contenerme. Porque algo había en sus ojos que me atraía y no sabía lo que era, ¿me entiendes? No lo sabía. Siempre me contenía. Pero amo a Denise. Simplemente porque es mi hija. Qué mal. Tranquilízate, por favor. Sé bien que la noticia te ha sorprendido. Me pasa lo mismo, pero no puedes actuar así. Porque si sabía la verdad, no me dijo nada. Yo se lo insinué y ella no me lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo alguien podría hacer eso? Dímelo, ¿por qué lo hizo? Todo el tiempo estuve sufriendo, pero nunca la presioné. Sus manitas son mis manos. Sus ojos son los míos. Denise es mi vida, mi sangre. ¿Cómo pudo, Leila? ¿Por qué me hizo esto? Ni siquiera puedo creerlo. Pero estoy segura que debe haber una buena razón y tú lo sabes. Conoces a Emir Kemal. Haría cualquier cosa por retener a Nihan entre sus manos. No sabemos qué orilló a Nihan a tomar esta decisión. Habla con ella. Prométeme que hablarás con Nihan. Vaya que lo haré. Por supuesto que lo haré. Tendrá que mirarme a los ojos y decirme cada detalle, cada uno. El turno de Emir vendrá después. Y tú vas a ayudarme, Leila. Está bien. ¿Qué quieres que haga? Averigua dónde está Nihan. Iré al lugar donde esté mi hija. Leila, no voy a dejar a mi hija con esas personas. Pequeña, ¿despertaste? Ya despertó mi niña. Ven acá. Upa. Vamos a taparte la espalda. ¿Hablaste con los ángeles en tu sueño, tesoro? ¿Les enseñaste tu sonrisa? ¿Fuiste amable con ellos? Papá acaba de llegar a casa. ¿Por qué viniste? La respuesta la encontrarás en mis ojos. No quiero que nos extrañes, Emir. No quiero. Me alegra que hayas interpretado claramente el mensaje que hay en mis ojos para ustedes. Las extrañé y vine. Eso hace uno cuando extraña a alguien y también buscas abrazarla. Se debe acortar la distancia para compensar la ausencia. No hay mejor solución cuando extrañas a las personas. Dilema. Yo también extraño mucho a Denise. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que tú tampoco sabes en dónde están?
Pero ella sí lo decidió. Ya conoces lo obstinada que es Nihan. Estoy segura que Emir y ella tienen una especie de acuerdo. Emir no soportó más y salió. ¿A dónde fue? Al lugar donde están. Quiere traerlas de regreso. Me imagino que a Nihan no le gustará verlo. Pero creo que regresarán esta misma tarde. Ah, entonces Emir fue a donde están. Está bien, nos llamaremos más tarde, Vildan. Nada, Vildan tampoco sabe en dónde se encuentran. Pero Emir fue con ellas. Qué mal. Qué mal, esto es muy peligroso, por favor. Podrías poner a Nihan en una situación muy delicada. Leila, lo importante es dónde están. Si sabemos dónde está Emir, las encontraremos. Qué mal. Mira. Mira, Emir ahora está con ella. Si se ven, tú y él se pelearán. Por favor, espera un poco para hablar con ella. Si las encuentro, buscaré la forma de hablar a solas con ella. Lo prometo. Ah, por cierto, ¿recibiste una notificación? ¿No? La recibirás pronto. No te preocupes, yo me encargaré de esto. Los abogados ya están trabajando. Probaré la trampa que Emir les tendió a ti y a Ihan. Todo se resolverá antes del juicio. Podrás pensar en eso después, no por ahora. Somos inocentes, no estafamos a nadie, lo verás en la corte. Lo sé, pero mientras confiamos en la justicia, él hará que los encuentren culpables. No hagas nada sin mí, por favor. Y es mejor que no veas a Ihan. Por ahora, Ihan está distanciado de mí y yo de él. Ten mucho cuidado, Kemal, por favor. No hagas nada por impulso que termine por afectarnos. Lo único que deseo es encontrar a Nihan. Y también a mi hija. Entre más quieras acercarte a Denise, más la alejaré. Gracias a Dios, el amor es algo que se da entre dos personas y no importan los terceros. No me mires así. Yo tampoco lo esperaba. Nunca cruzó por mi mente la idea de amar tanto a Denise, pero sucedió. ¿Estabas preparada para evitar que la quisiera tanto, Nihan? Desearía tanto poder creer que en serio la quieres y que nunca la lastimarías. Ojalá pudiera creerte, pero sé que Denise es solo un juguete para ti. ¿No es lo que le gusta a los niños? ¿Que jueguen con ellos? La verdad, no importa mucho lo que pienses. Solo me importa lo que estoy viviendo. Aunque pierda la esperanza de que algún día me ames, la esperanza de que Denise me ame te unirá a mí y nos mantendrá eternamente juntos. Dime, ¿hay algo más importante que la familia? Estoy cansada, Emir. Solo viniste a terminar con mi paz. ¿Quieres comer algo? ¿A qué hora te irás? Voy a quedarme aquí. Y mañana las llevaré de vuelta a casa. Ya es suficiente. El jefe de la casa ha hablado. Sí, estoy hablando muy en serio. Prefiero irme ahora mismo. En condiciones normales, estas serían unas vacaciones familiares. Mi esfuerzo por darle buenos recuerdos me está cansando. ¿Cuánta energía crees que me quede, Nihan? Nada. Hola, profesora. Hola. Sé que quería verme, pero yo también quería comentar algo con usted. Estuve trabajando en un programa para los niños, para trabajar con cuentos. Cada uno crearía su propia historia. También incluí algo de bibliografía. ¿Y esto? Es tu sueldo de todo el mes. Pero... Zeynep, reconozco tu esfuerzo, pero has faltado demasiado al trabajo. Los niños ni siquiera se han acostumbrado a ti, porque no hay continuidad. Llamé para avisar que estaba muy enferma. No quería que los niños se contagiaran. Y siempre tienes una excusa. Y en esta institución hay reglas. Profesora, no me daría otra oportunidad. He tenido problemas y necesito mucho este trabajo. Eso sería injusto con los demás.
habría cierto favoritismo hacia ti. No, no, yo no le estoy pidiendo un trato especial. Solo le pido un poco de comprensión. Han sido tiempos difíciles. Y se refleja en tu trabajo. Pero por eso te estoy dando tu sueldo completo, en reconocimiento a tu esfuerzo. Pero no puedo dejar que sigas trabajando aquí. Profesora, por favor, entiéndame. Necesito de este trabajo, es mi único sustento. Mira, Zeynep, no lo hagas más difícil. Te entiendo, ahora entiéndeme tú a mí. Cuando uno busca salir adelante en la vida por sí mismo, habrá poca gente que te apoye. Fue un error pedir su ayuda, profesora. La gente solo busca sus propios intereses. Qué mal, nadie lo ha visto en la empresa. Canceló todas sus juntas, las que tenía hoy e incluso las de mañana. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que iniciemos una búsqueda en los hoteles? No creo que estén en un hotel. ¿Y dónde las encontraremos? Si rastreamos su tarjeta de crédito, tal vez eso pueda darnos una pista. Eso es mucho tiempo y no nos daría una dirección exacta a seguir. Ya no tengo tiempo que perder. ¿Qué podemos hacer? Todo nos tomará tiempo. Se me ocurre algo. Con esto sabremos su ubicación. Claro. Oye, Kemal, ¿a dónde vas? Solo hay alguien que puede encargarse de esto. Ayhan. Zeynep, tú espérame aquí. Hay algo de lo que debes encargarte. Pues está bien. Bien, ¿estás seguro? Porque revisé y el dinero no está en mi cuenta. No, no lo llamé porque pensé que era un problema del banco. Quise confirmar contigo. Entiendo. El depósito que debiste hacerme por este mes no está. ¿Algún problema? Porque no quiero tener que recordártelo otra vez. Por favor, que no pase de mañana. ¿Hace cuánto que está en casa? Llegué justo ahora. Permítame que le ayude. ¿Llegas temprano? Tengo algo que hacer cerca de aquí. Y pensé pasar a la casa por un té. Hijo, ¿estás en casa? Sí, mamá. Banu, ¿puedes traerme mi saco gris? Este lo manché de café. Qué frío. Toma. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Bienvenido. Gracias, mamá. Hijo, Banu ya trabaja y tú no nos has dicho nada. No, ¿por qué lo dices? Escuché que estaba hablando con alguien sobre un depósito. Decía que no estaba el depósito en su cuenta o algo así. Te habrás equivocado. ¿Por qué crees que me equivocaría? Aún tengo muy buen oído. Deberías encargarte de ella y averiguar qué pasa, en lugar de insinuar que estoy equivocada. Mamá, hemos pasado por muchas cosas. Si escuchas algo de los demás, no pasa nada. Simplemente lo ignoras. Pero de ella buscas los errores. Ya basta. Ay, Tariq. ¿Me puedes dar el teléfono? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, solo necesito hacer una llamada.
Ingresa la clave. Déjame solo. Serkan, no nos digas que no. Mira, esto es muy importante. Ayhan, sabes que no puedo decir que no. Si no hubiera sido por ti, yo habría muerto ese día. Está bien, no lo menciones. No vine para recordarte tu pasado. Eso ya quedó atrás, es pasado y ahí debe quedar. Olvídalo. Lo que te pido es solo un pequeño favor. Pero lo que me pides está prohibido. ¿Qué fue lo que te enseñé sobre las cosas prohibidas? ¿Eh? No hay nada prohibido, amigo mío. Son reglas que otros han impuesto. ¿Y cuál es la mejor parte de ese tipo de reglas, Serkan? Romperlas sin que nadie se dé cuenta. Bien, eso es. Ahora, si se acciona ese botón, el localizador del auto mandará un reporte a la policía. ¿De acuerdo? Si el botón no se presiona, no habrá reporte a la policía y esto queda entre nosotros. No te preocupes. Así es, solo entre nosotros. Está bien. El auto está en Chile. Chile. En la región de Doganzán. Zona de Doganzán. Gracias. ¿Lo ves? Muchas gracias. Sabía que podía confiar en ti, Serkan. ¡Qué gran ayuda nos has brindado! Cuando necesites algo, por favor, no dudes en llamarme, ¿de acuerdo? Está bien, Ayhan. ¡Aprendiz! ¡Aprendiz! ¡Espera, espera! Vas tan rápido que siento una ráfaga de aire. Debes tomarte las cosas con más calma. Tranquilízate un poco. Peores cosas han dañado mi corazón. Lo único que quiero ahora es protegerlo de ellas. Y te pediré un favor. Lo que sea, dímelo. Necesito tu auto. ¿Mi auto? Claro, toma la llave, pero ¿y el tuyo? Toma. Sehir te llamará. Bien, aprendiz. Cuídate, por favor. Estoy bien. Lo sé, está bien. No digo lo contrario, es solo que siento que estás actuando por impulso. Ten cuidado. Puede ser muy peligroso para ambos, sobre todo para la bebé. Nunca me tomaron en cuenta para decisiones acerca de ella. Ahora seré yo quien tome las decisiones. Está bien, es cierto que encontramos a Nihan, pero debes recordar que Emir estará a su lado como un perro guardián. Mira, aprendiz, dices que irás a hablar con ella. Eso me parece muy bien. Vas a buscar las palabras correctas, pero creo que aún no se han inventado. Mira, déjame ir contigo. Llámame tu brazo derecho o el izquierdo, como tú quieras, pero déjame estar cerca por si algo sucede, ¿eh? Emir no estará ahí. ¿Cómo lo sabes? Porque tendrá que ir a la empresa. Descuida. Terminaré antes de que regrese. Está bien, en ese caso, ve con cuidado. Gracias. Buenos días, Pelín. Necesito urgentemente los teléfonos de dos de los miembros directivos. Son para el señor Kemal. ¿Quiénes son?
Patrón, tengo los teléfonos. El señor Emir no está en la presa. Así es. También creo que es el momento adecuado. ¿Qué te pidió? Los teléfonos de la señora Nadire y el señor Omer. ¿Te dijo para qué los quería? No, Tufán. Solo que eran para el señor Kemal. Pero pasó algo más. Después el señor Kemal le llamó y él le dijo que el señor Emir no estaba y que era el momento adecuado. El señor Emir sabrá de esto. ¿Qué vas a hacer, Tufán? Di órdenes claras de que no se le molestara. Creo que esto querrá saberlo, porque Kemal está tras algo. Primero averiguaré qué es. Comunícame con ambos directivos. Es urgente. Tufán mordió el anzuelo. ¿Cómo estás? Ayhan. Por favor, pasa. No, gracias. Tengo cosas que hacer. Hoy es un día importante para el aprendiz y debo estar al pendiente. Solo vine porque... quería saber si estabas bien. Pensé, debe estar dando vueltas pensando en el aprendiz. Así es. Es cierto. ¿Y cómo terminará esta historia, Ayhan? Encontró dónde están y fue a verlas. Siempre que se le mete una idea en la cabeza, lo logra. ¿Cómo fue que lo averiguó? Ah. Tú lo ayudaste. Si no lo hubiera ayudado, habría buscado la ayuda en otro lado. Así es, tienes razón. Pero no lo digas así, aleja ese miedo de tus ojos. Lánzalo como una novia lanzaría su ramo. Anda. Si me dices que no eres buena en los lanzamientos, mira, yo estoy enfrente de ti, lánzalo y yo lo atraparé. Anda, ¿por qué no lo lanzas? Pero esto es como un boomerang, sé que volverá. Hoy ha sido un día difícil. Todos los días son iguales, Cleopatra. Nosotros hacemos los días fáciles o difíciles. Ellos por sí son solo días. Dime, ¿qué es eso que siempre te digo? Piensa positivo y será. Sí, bien dicho. Mira la trampa en la que estamos. Bueno, la que te tendieron. Con la ayuda de Dios saldremos juntos de ella. Espero que así sea. Así será. De lo contrario, nuestros nombres serán famosos en todo el mundo. ¿Cuánta gente conoces que defraude tan fácil a la empresa Coscoglu? Solo la bella Cleopatra y Columbo. Espera, no te muevas. Quédate como estás. Lánzame tu miedo ahora y lo guardaré en mi bolsillo. Y mantén esa sonrisa hasta su fecha de caducidad. Y si llegara, te conseguiría otra y te la traería. ¿Está bien? Está bien. Esa forma tuya tan hermosa de decir está bien, deberían saberla todos los que extrañan a alguien. Pero... sin asociarla a la tristeza que acompaña el extrañar a alguien. Cierto. No hay por qué sufrir. Hay muchas otras emociones que sentir. La vida es tan corta que uno debe hacer lo que sienta y no sufrir por extrañar a alguien. Sí, tienes razón. Uno siempre debe hacer lo que sienta. Así es. Por ejemplo, hay una voz en mi interior que no deja de decirme que haga algo. Deberé prestarle atención a lo que me dice. Discúlpame. Tus disculpas serán un valor muy especial que guardaré conmigo por el resto de mi vida.
Pero de ser posible, no quiero volver a escucharlas. Con eso es suficiente. Lo que sea, sucederá. En cualquier caso. Y también me refiero al aprendiz y a su tormento. Esperemos. Llegará el tiempo para ellos. Las cosas fluirán, Cleopatra. Escucha. Es como el fluir de un enorme río. ¿El frío de Nueva York o la soleada Italia? ¿Querida? Quiero leer un libro. Eres como un domingo. Te veo y pienso en esa pereza cuando estás en la cama y abrazas a tu almohada para volver a dormir. Veo que tú ya te sientes de vacaciones, pero yo no estoy ahí. No, no pienso así. De hecho, pareces el más claro ejemplo de unas vacaciones. Y como siempre, hay impertinentes. Toda vacación tiene sus llamadas sin contestar. Tufan. ¿Tanta insistencia tuya podría convencerme? Creo que le interesará saber esto, señor. Querida, no pueden hacer nada si no estoy. Ahora vuelvo. Vildan. ¿Qué sucede? Es claro que algo pasa. Lo sé por tu tono de voz. Qué mal, señor. Está tramando algo. ¿En serio? Ya, ¿cuál es la novedad? Ese hombre, Sehir, pidió los teléfonos de la señora Nadire y el señor Omer. Hablé con ellos. Van a reunirse con Kemal en algún restaurante. ¿Y para qué? La razón es porque... Kemal quiere hablar con ellos sobre la votación en la próxima junta del consejo. ¿Kemal está en la empresa? No, señor. Le dijo a Pelín que estaría todo el día afuera. La labor de convencimiento empezó. ¿Desea reunirse con los señores Nadire y Omer? Sí, claro. Pero en el restaurante necesitan una cuarta persona para llenar la mesa. Alguien que tenga el as bajo la manga. Termina el párrafo y empaca lo que te hace falta. Regresamos a Estambul. Emir, quiero quedarme unos días más. ¿Quieres irte cuando estoy aquí y quedarte cuando me voy? Todos tus extraños deseos serán reducidos a los míos, porque en principio siempre quieres llevarme la contra. Te ayudaré con tu equipaje, si quieres. Supongo que toda esa depresión tiene que ver con Ayhan, porque no me has dicho nada. No tengo dudas sobre Ayhan.
Me siento culpable por no haberle creído, Vildán. ¿Y por qué estás triste? Si él es un enemigo que no sabemos por qué se acercó a ti. Ay, Leila, supiste todo. Él trabajó para nuestro padre. Lo detuvieron por robo. Y el enemigo de nuestro padre lo defendió en la corte. Eso es todo. ¿Y? ¿A dónde quieres llegar con eso? ¿No está claro? Tal vez lo que le robó a papá lo utilizará ahora en nuestra contra. Ah, así que ahora Ihan es un agente secreto, ¿verdad? Exactamente. ¿No opinas lo mismo? Ay, no sé qué es lo que trato de explicarte, Leila. Ni siquiera sé por qué sigo intentando hacerlo. ¿Tú por qué estás tan segura? Nuestro padre difamó a Ihan. Sí que estás muy confundida. Debes poner orden en tu cabeza porque no sabes lo que dices. Hablamos de nuestro padre. Así es. Estoy hablando de nuestro padre. Ayhan escuchó cuando planeaba matar a su propio socio. Fue la única persona que sabía lo que pretendía hacer. No sabes de lo que estás hablando. Vildán, llevo varios días pensando cómo decirte todo esto. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Mira, papá silenció a Ihan mandándolo encarcelar, ¿entiendes? Para hacerlo, le inventó un crimen y se deshizo del testigo. Ihan se convirtió en un criminal cuya palabra no valía nada. Papá hizo todo para deshacerse de su socio, para que su plan no fallara. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Cierto? El señor Semil... ¡Cállate, Leila! Estás hablando de nuestro padre. ¡Cállate! ¡Él nunca haría algo así, Leila! Nuestro padre sería incapaz. Es mucho más fácil creer que Ayhan es un ladrón, ¿verdad, Vildán? Yo hice lo mismo. Lo juzgué. Pero esta es la verdad, Vildán. Nuestro padre fue un... ¡No, Leila! Me niego a creerlo. Lo que crees es que no se debe hablar sobre este tema. Lo estás negando porque es más fácil esconder la verdad y cerrar los ojos para sentirte segura. De esa manera vivirás más tranquila. Así como lo haces al ocultarme que Denise es hija de Kemal. ¿Verdad, Vildán? Eso no te lo oculté a propósito. ¿Sabes que Nihan? Espera, espera. ¿Tú cómo lo supiste? Leila, ¿quién te lo dijo? ¡Qué mal! Más rápido, querida. Vamos. Me alegro que Kemal no sepa dónde están, porque Mir está con ella. ¿Te imaginas qué catástrofe provocaría? Sabe dónde están. ¿Qué? Kemal ya va en camino, Vildán. Nihan debe enterarse de esto. Emir está con ella. Nihan, háblame cuando estés completamente sola. Es muy importante. Emir, solo vienes a destruir nuestra paz. ¿Por qué? Porque no quiero que se queden. No quiero extrañarlas. Nos hace sentir presionadas, muy tristes. Y Denise es una víctima que a su corta edad lo está aprendiendo. Sabes que eso no es así. Pero no actúas así. Yo no podría despertar a Denise y tú, con esa ilusión que te has creado de ser padre, vas y lo haces. Si en verdad lo sintieras, lo sabrías. ¿Qué? Que Denise debe seguir una rutina. Que necesita 30 minutos para terminar de despertar. Que lo primero que tiene que hacer es alimentarse. Hay que preparar varias cosas para salir con ella. Entiende que es una bebé y no una cosa que la tomas y la llevas. Entendí el mensaje. Pueden irse mañana. Y antes de que conviertas cada detalle que olvido de Denise en un curso para padres, puedes estar segura que seré un mejor padre de lo que he sido hasta ahora. Lo que veo es que esto tiene que ver con un esfuerzo tuyo por hacerme un mejor padre. Muchas gracias.
Se quedarán solamente un día más. Pequeña, ¿quieres dormir conmigo, amor? Thank you.